Todo listo, el saludo de los equipos y con Cristian Mora, las alineaciones del partido. Hoy con el uniforme estelar Costa Rica, la camisa roja y la pantaloneta azul en el Groupama Arena en Budapest. Saludos a los húngaros con los árbitros austriacos. Atención a las alineaciones, Cabletica. Pasate al nuevo Superpack 3x2 de Cabletica. Tres servicios por el precio de dos. Cabletica presenta la alineación del partido. La formación de Costa Rica ya conocida. Moreira en la puerta, el 23. González, Duarte y Gutiérrez en zona baja. Gamboa y Matarrita en los laterales. Celso Borges, Osvaldo Rodríguez, Daniel Colindres, Rodney Wallace y Johan Venegas, los 11 estelares del técnico Oscar Ramírez. Y Alexander Harkan, el austriaco encargado hoy de impartir justicia. Los capitanes Tamás Kadar y Celso Borges. Vamos a la formación cabletica del equipo local, la selección de Hungría, que tiene a Denis Dibus en la puerta del 1, con el número 21, Barnabás BC, el 5 para Paulo Vinicius, el número 4, Tamás Kadar, el 2 para Janos Szabo, el número 20, Nagy, 14 estará Josef Varga, el 15, Patkai, el 10 para Ukraj, en zona ofensiva, Priskin, número 19, Tomás Priskin, y el 23, Nemanja Nikolic, los 11 estelares de Celesi Zoltán. Nos observamos ya ahí en el banquillo de Hungría. Se viene el juego, fecha FIFA, partido amistoso. Ahí tienen al árbitro, decíamos austriaco, Alexander Harkan. Va a mover la sele, mover a Costa Rica y atención. Pita el árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el juego en Budapest. Hungría, Costa Rica. Aquí está Lionel Moreira. Para Kenner, Gutiérrez devuelve con Moreira. Revienta de sur, también aquí está Vinicius. Este Vinicius nacido en Brasil. Paulo Vinicius. Acción de Matarrita. Ataque de la Sele. Jugándola para Daniel Colindres. Devuelve con Matarrita el centro al área. Al rechazo de cabeza de Janos Szabo. Celso buscándolo a Cristian Gamboa. Vamos al ataque. Busca la pared con Rodney. Gamboa va. Se mete al área. Mete el cuerpo. Hay falta. Infracción. La primera del juego. El lateral costarricense Cristian Gamboa. Ahí está la acción contra Daniel Nagy de Hungría. Viene la salida de Tamás Kadar. Cerca de la media cancha, levantando el esférico. El Pipo tapa atrás. Viene Osvaldo Rodríguez. Jugándola para Venegas. Intenta el contacto hacia Rodney. La presión de Hungría. De nuevo Johan Venegas. Cristian Gamboa. Devuelve Celso. Capitán de la selección nacional, Celso Borges, ante la ausencia de Brian Ruiz. La salida de la CL con Oscar Duarte. Levanta el medio, anticipa a Vinicius, quita a Hungría. El contacto por derecha, Patkai. Juega en corto, Duarte va a la marca, cerca también Osvaldo Rodríguez. Entró al área, ¡ah, Matarrita! Metiendo el pie, botándole al córner, tiro de esquina. Celesi. Cuando se vendrá el primer córner en el juego. Y la acción de Roland Ugray. Tiro de esquina, Movistar. Obra Ugray, levanta el centro. El rechazo de Rodney Wallace. Viene fuerte media atrás. Ojo, choque entre compañeros que quedan lesionados. La pelota sigue en juego. Balón frente al área. El disparo que tapa Venegas. Chocaron entre ellos cuando venían fuerte a la pelota. Josef Varga lleva la peor parte y queda tendido en el césped. Ahí está la acción
Y no había chance de quitarse, ¿eh? Entre Vargas y Vinicius. No pasa a más, recuperándose el volante central, Josef Vargas, número 14. Este bonito estadio, el Grupama Arena de Budapest, fue inaugurado originalmente en 1910. Ha sufrido muchas remodelaciones, por supuesto. Ahora tiene una capacidad de 23.698 aficionados. El Estadio Nacional de Budapest. Lindo escenario. Viene Kenner Gutiérrez a cobrar el saque lateral. Gamboa. Levanta, le queda Celso. Ha salido del capitán, jugando las para Osvaldo. A Rodríguez, desde atrás, Ronald Matarrita. Camino al ataque. Toca el balón en corto. Colindres devuelve, Matarrita hacia atrás. Busca Celso, la tiene Borges. Recupera la Cele. Osvaldo. Toca de zurda para Colindres. Jugándola bien para Matarrita. Tiene el apoyo en medio territorio. Osvaldo con Matarrita, Ronald hacia atrás. Y el contacto de Duarte para el Pipo. Celso, de nuevo para Oscar Duarte. Cerca de la media cancha. Una vez más, Colindres, Matarrita. Empieza a tener el esférico en medio territorio. Borges la dejaba pasar. Se la van a robar. Falta. Falta. Falta Universidad Hispanoamericana. Es Celso Borges. Que se imaginó, Cristian, posiblemente un compañero muy cerca deja pasar la pelota y cuando se da cuenta tiene que reaccionar para cometer la falta. El capitán Celso Borges. Venga, el técnico Oscar Ramírez, sus compañeros de cuerpo técnico. Gamboa. Cuando la de derecha, viene un rival. Giancarlo la pelea en zona baja. Viene a recuperar Daniel Nagy. Juega para Josef Vargas. Medio campo. La devolvía Kadar. Vargas. De nuevo para Tamás Kadar. La de Ugray, viene desde atrás. Zabo. A barrido de Rodney Wallace. Viene el esférico, Hungría con Mate Pakai. Varga. De nuevo para Kadar. Metiéndose de a poco en territorio nacional. Cruza la pelota al centro, tapa Giancarlo. Y la tiene Osvaldo Rodríguez. La salida para Gamboa. De nuevo Osvaldo. De la media cancha viene el Pato Rodríguez. Frena y se acompaña con Celso Borges. El cambio para Oscar Duarte. Devuelve Colindres, Duarte. En la media cancha, Celso Borges. Rodríguez que va al piso, ha recibido infracción. Se viene tiro libre. Viene Gamboa. Cristian busca el disparo. Con dirección al arco. Ahí está el arquero, Denis Dibus. Primer intento en el juego. Remate directo al arco de Cristian Gamboa. Dibus, que pertenece a un equipo histórico, ¿verdad? El Ferencváros, que también hace ya muchos años vivió experiencias en giras, incluso en Costa Rica, el Ferencváros. Hay dos del Ferencváros, la mayoría de jugadores de los 11-9 actúan en Hungría. El Ustedes, el Villotón, el Ferencváros, el del Gior. El Moreira, de pierna derecha. Está fuera. Arriba, para donde igualas, recuperaba Patkai. Varga con Vinicius. Pablo Vinicius. Le devuelve el esférico. Buscando ya el acto de Bernabat PC. Vinicius. Ha salido de Hungría. Tamás Kadar. En zona baja. Nicolic, el delantero, viene un pase largo a camino al área, aparece Leonel Moreira. Por cierto, Nicolic es uno de los referenciados por parte de la selección de Costa Rica. Recordemos que es el goleador del Chicago Fire de la MLS, Nemanja Nicolic, y el otro es Adam Nagy, que está en la banca, el número 8, compañero de el Pipo González en Bolonia. ¿Qué pasó? Cambio. Para información, contarles que en este momento la selección de España, con un penal que acaba de marcar Sergio Ramos y con el gol de Jordi Alba, le está ganando 2-0 a Rusia en el estreno del estadio de San Petersburgo. Corea del Sur y Serbia, en esta información, da vivienda
están enfrentando en algunos de los partidos amistosos que se han realizado a lo largo del día. Ya vimos la referencia visual del tema de la selección de Colombia, que le ganó a China 0-4, y la derrota de Argentina hoy en Krasnodar 2-4 ante Nigeria. Hay otros amistosos que, conforme se vayan moviendo los marcadores, les estaremos contando. Parece que Vinicius no está bien. El zaguero central creo que fue el del golpe con Joseph Vargas. En un rechazo por un costado, la barrida contra Gamboa, el saque de manos. Que va a cobrar el cuadro húngaro, 8 minutos. Saque de manos, Colón o Construcción. Ahí está la barrida, viene Szabo. Para lateral, Colón o Construcción. Ante su propio banquillo, buscando a Ugray, cabezazo de Celso. Desde atrás venía Pat Kay, aquí está de nuevo Joseph Vargas. El cambio para Barnabás BC. Espera Matarrita, zurda. Error al Matarrita. Estuvo varios meses inactivo por lesión el jugador del New York City. Viene Hungría, buscaban a Nikolic. Quita la cel, el servicio no es el mejor. Matpek Pakai. El cambio por derecha al desvío de Matarrita. Bien Osvaldo. A la Ronald. Primero la barrida de Barnabás Pese. Joseph Vargas. Ataque para Janos Szabo. Y Kadar el que la bota porque Vinicius está tendido ya en el césped del zaguero central. Paulo Vinicius Sousa dos Santos, nacido en Brasil. Pero también Pakai está lesionado. Así que muy rápido, problemas para el cuadro húngaro. Se viene Adam Nagy, el número 8, compañero del Pipo del Boloña, se vendrá a la cancha. Y aquí está también este hombre, parece que tiene un tirón. Primero el que se marchará es Vinicius. Y el que va a ingresar es Kormas. Tols Kormas, se viene el cambio. Y me parece que el 15 también está afectado y tampoco podría continuar. Así que se podría venir el cambio de Adam Nagy, que lo vimos preparándose para ingresar al terreno de juego. Sería el cambio Universidad Americana, Universidad Guam. Ahí está la atención para Paulo Vinicius. Ese irá de cambio para el ingreso de Sol Korsumar. Cristian, como ha pasado con tantos futbolistas brasileños en diferentes selecciones que llegan, nacen en Brasil y después llegan a selecciones desde Deco y son innumerables. Y le ha pasado a este Vinicius, que forma parte también de la selección de Hungría. Pepe, por ejemplo, otro. Ahí están los dos cambios. La mala fortuna para Hungría arrancando el partido y que dos de sus jugadores ahí. 10 minutos hace nada. Pakai se va del partido y Adam Nagy se viene el juego en el cambio. Universidad Americana, UAM. Las dos variantes. Inusual, apenas en 10 minutos, dos cambios por lesión. En la cancha, Adam Nagy y Sol Korsumar. Este que recibe precisamente el esférico, Korsumar. En la salida para Hungría, el pase va largo al medio. Tocaba Nikolic, Varga en zona baja. Damas Kadar, Szabo. Servicio extendido, metido en punta izquierda para Daniel Nagy. Va a intentar el centro, bola galaria, el rechazo de Osvaldo Rodríguez. Peleándola Varga contra Venegas. De nuevo Korsumar. Vese, Joseph Varga. El cambio va por arriba, metido en punta derecha, ataca Hungría. Ugray, el centro, el rechazo. Giancarlo González. Tienen al público y resistiendo bajas temperaturas en Budapest. Empezó con buen control de pelota la selección. Ha ido acomodando también la selección húngara. No hay así como un dominio claro de ninguno de los dos, pero empieza Hungría como a tener un poquito más el. En el centro, la bajada. Nagy rechaza a Cristian Gamboa. A recuperar Kadar. Korsumar. Ahora Joseph Vargas. Metido en el círculo central. Tenemos el contacto en medio territorio. Son 12 minutos
El tiempo, Back Credomatic. Esta etapa inicial en el estadio Grupama Arena en Budapest, Hungría. Costa Rica hoy mantiene la idea de posicionarse del semicírculo para atrás en el segundo cuarto de cancha. Aquí se equivocó Hungría. El pase que es malo lo toma Colindres, aprovecha. Este llega un rival, sigue Daniel Colindres. Cristian Gamboa. El ataque por derecha. Celso devuelve, Gamboa tiene el esférico. Viene Cristian. En zona baja para Giancarlo González. Oscar Duarte. Levanta el balón de Dios. Jorge Marguesa Barrida. Ahora que cobre de inmediato el cuadro nacional. La pelota en zona baja. Viene Giancarlo. Pipo de derecha, el cambio para Gamboa. Ronda iguala, la hizo bien, la devuelve para Cristian. Gamboa intenta filtrar para Venegas. Primero la acción defensiva. Ariel Nagy. Ha salido de Hungría. Estaba Adam Nagy. Para Solz Korkmar. Barnabás PC. Buena acción de Roland Gray. En la individual, el 10 toca la ofensiva. Nagy en corto. Fuerte el servicio. Se equivocó Nemanja Nikolić. Cuando tuvo una llegada interesante, una gran acción individual de Roland Ugray. Ugray que empieza a parecer firme ahí en el costado derecho en el uno contra uno. Es incluso el sector que mejor ha escoltado Hungría. Pican oportunamente. Aquí le hace la pasada correctísima a Matarrita, que se queda sorprendido en la muy buena jugada del 10. Coloca en las alturas. Venegas lo presionan entre dos. Hay falta de infracción. Está Mascalar contra Johan Venegas. Le cuento, Cristian, el primer dato Colby. Le doy el primer dato Colby del partido. Esta es la selección número 23 de la UEFA que enfrenta Costa Rica, de ese amplio historial. Ya son 23 selecciones europeas que se suman al historial de la selección nacional. A Hungría lo enfrentamos por primera vez a nivel mayor el día de hoy. Se suma a otras 22 selecciones, entre la más recurrente de por sí es Polonia, a la que hemos enfrentado 4 veces, Eslovaquia 3 veces, España 3 veces, y de ahí aparecen con 2 ocasiones enfrentamientos República Checa o Checoslovaquia, Unión Soviética o Rusia, Suecia, Italia, Austria, Suiza, Gales, Francia, Noruega y algunas otras selecciones del viejo continente que Costa Rica Polonia ha tenido la oportunidad de enfrentar. Ayer perdió con México 0-1. Sí, con un gol de Raúl Jiménez. Habían empatado los mexicanos 3-3 a Bélgica, regresan invictos de la gira europea. La salida de Kenner. Valles apoyándose con Celso. 15 minutos de este primer tiempo en Budapest, 0-0. La salida para Giancarlo. Jugando la Duarte, a ras del piso, asegurando la pelota para Osvaldo Rodríguez. Iba Colindres, tapan desde atrás Korsmar. La busca Hungría, de nuevo Oscar Duarte. Que aparece Celso. Tiene que devolverse Cristian Gamboa. En el auxilio de Kenner. Una vez más para Celso. Perseguía Tomás Priskin. Duarte toma el esférico. Celso, el capitán. Topando siempre la salida. Matarrita apoyándose en zona baja. Leonel Moreira para Giancarlo. El Pipo jugando por un costado. Vuelve Oscar Duarte, le pega de zurda largo, va Johan Venegas, frente al área, sale el arquero, Dibus. El rechazo de PC, había un hombre que salía de fuera de juego, así lo señala el asistente. Este señor que es Manuel Schüttengruber. Cristian, en lo que hemos visto hasta el momento en 15 minutos con este 0-0 allá en Budapest, entre Hungría y Costa Rica, a nombre de KFC. De los dos equipos, a Costa Rica le ha costado más salirse de zona de presión. Todavía ha sido muy pocas las incursiones. Ahora esta, ojo aquí. Peligro, la galaria, se le fue largo. Alemán ya, Nikolić. Esta que habíamos de Venegas, todavía falta, me parece, más entrada en juego de los hombres del medio campo hacia los de posición ofensiva, como Colindres en izquierda, que no lo hemos visto todavía cómodo. Y Ronnie Wallace al otro sector. Y ver cómo Costa Rica se desprende del trabajo de reducción de espacio en el bloque que hace el equipo. Jugando la Gamboa en la media cancha. Iban para Venegas, lo anticipan. El rechazo le queda a Parga. Solz Korkmar.
Para su arquero Dennis Dibus. Y también Gamboa se está equivocando, ¿eh? Porque está buscando hacia el espacio a Venegas y no tiene la velocidad de ir a esa posición, como por ejemplo si lo puede realizar Marco Bruno. Ya está pegando Giancarlo. Humberto Tamás Prisquín. Zabo desde atrás, balón al área, había fuera de juego. Fuera de juego y esto no cuenta. Anotaba al húngaro, pero no cuenta, había fuera de juego de Nemanja Nikolić. Ahí está el atacante número 23. De nuevo la acción parecía estar habilitado, pero el asistente señala fuera de juego. Y se quedó ahí Kenner Gutiérrez, ¿verdad? En ese fuera de juego. Hoy Costa Rica vuelve a tener, como en otros momentos, a Pipo González, es el que comanda los movimientos de la defensa. Pero el rechazo de Dennis Dibus. Lo que sí está claro, verano, es que está jugando más libre en los laterales. Ve a dónde está llegando Matarrita, y Gamboa también está llegando mucho más arriba que en los últimos partidos, y no me refiero solo al de España. Que cualquiera de los últimos partidos parecería que les quiere dar un poquito más de libertad para que se involucren en el juego ofensivo. Tiene para el saque de manos Barnabás PC. Cuando el medio ha peleado sin éxito Prisquín. Olindres para el balón, desviándolo el húngaro. Lateral para Costa Rica. Saque de manos Colono Construcción. Y va a cobrar el cuadro nacional. Se cobra el saque de manos con la construcción. A Duarte. Celso para Oscar. De nuevo Celso. Borges para Giancarlo González del Pipo. Cerca de la media cancha. Levanta el balón. Cabezazo de Sabo. Aquí está Vargas. De nuevo para Llanos. Sabo. Ahí hacia atrás. Su arquero Dennis Dibus. Entra la salida de Hungría, marcador Taco Bell en Budapest. Hungría y Costa Rica 0-0. Viene Giancarlo González con el esférico, el Pipo. Manda hacia atrás para Kenry Gutiérrez. Oscar Duarte. En zona baja para la Sele. De nuevo para Kenner. El contacto de Gutiérrez para Giancarlo. González cerca de la media cancha. Aparece Celso Borges. Levanta el balón. Rechazo de cabeza de Barnabás PC. Y viene Hungría. Arranca Daniel Nagy. El cambio largo metido por la derecha para Ucrania. Se quedó con la pelota. Aguantó la barrida. Saca una marca. Tocó entre dos. De nuevo Nagy. El centro en el cuerpo. Es Kenner Gutiérrez. Balón al córner. Tiro de esquina. Las buenas acciones de Ucrania, ¿verdad? Ya se le hizo Matarrita, ahora a Duarte, jalándole la pelota, y Costa Rica tiene problemas para llevar el balón hacia el medio. Ahí está la acción de Adam Nagy, reventándolo en el costarricense, de tiro de esquina, Movistar. El centro, hombre, al piso, Leonel Moreira. Jugándose con el esférico, buscando a la Celso, se puede venir a la salida de la Cele. Borges, balón para Gamboa. Cristian en velocidad, va Cristian. Se le hizo pequeño el campo. Se le fue el esférico cuando se intentó sorprender en el contragolpe. En un buen intento, faltó hacerlo más efectivo. Está voluntarioso Gamboa, le ha costado el juego por los costados. Aquí le adelanta demasiado y ya luego no tuvo ningún chance. Cuando vemos la repetición, Marquinhos. Tal vez cambiar de ritmo, frenar, desacelerar y regresarse, apoyarse. Costa Rica tenía un avance en contragolpe prometedor que no aprovechó. Viene buscándole a Oscar Duarte. Cabezazo de Sabo. De nuevo Celso. Olindres hacia atrás con Gamboa. Balón para Costa Rica. Kenner Gutiérrez apoyándose en la Moreira. A salida con Oscar Duarte. De nuevo para Moreira. La tiene Kenner. Tercera acción consecutiva para el arquero. Moreira la pone larga al medio. La baja Matarrita. Ronald quedó atrás el húngaro. Puede arrancar. Se viene Matarrita. Se viene la Cele. El esférico para Rodney Wallace.
frente a la marca de Barnabas BC. Balas con Osvaldo. Rodríguez para Colindres. En zona baja con Oscar Duarte. N. Kenner recibiendo el pase de Giancarlo, jugándola para Celso. El capitán metido en el círculo central. Oscar Duarte se aventura al ataque, levanta el globo, va por ella Rodney Wallace. Se viene la CL, se viene Rodney, levanta el centro. Venegas termina en el piso y la juega Daniel Nagy. Pegándola lejos. Ahí está la saga nacional, devuelve el Pipo para Leonel Moreira. Cristian, en sus primeras experiencias con Europa, en el fútbol de Costa Rica, hay que regresarse un poco, no tanto. En el 83 se jugó el primer partido contra una selección europea, fue justamente contra Polonia, aquí en el Estadio Nacional. Sabes, Costa Rica perdió 3-0. La primera vez que Costa Rica juega contra un equipo europeo en Europa fue previo a Italia 90 contra Gales. Aquel partido que terminó 1-0 en el estadio de Cardiff City. Partido jugado en Europa contra una selección europea previo a esa Copa del Mundo. Y ahí donde se vio ya el estilo, el acomodo de Costa Rica, de lo que haría en el Mundial. El disparo totalmente por fuera en el intento de Kenner Gutiérrez. En ese momento ya bajo el mando de Boramir. Recordando que son partidos clase A. Partidos clase A entre selecciones, en competencias que no son, no sé, panamericanos y otro tipo de eventos. Como Moscú 80, por ejemplo, que se ha jugado contra Finlandia y Yugoslavia. Exactamente, en partidos clase A que no son justamente enclavados en competencias como la que usted menciona, Berardo. Esa fue como de las primeras experiencias. Y la última, pues bueno, fue agradable para Costa Rica, que el partido en Krasnodar fue el último partido y la última victoria que tuvo Costa Rica enfrentando a la selección de Rusia, partido que la Nacional ganó 3-4. El fuera de juego es de Daniel Colindres. Aunque ya habíamos jugado contra Italia en los Juegos Olímpicos. Sí. Sí, pero es un partido. Los Juegos Olímpicos. Por el tema FIFA que la. Exactamente, sí, no son partidos. Sí, FIFA, no los clasifican. No son clase A. Correcto. Aunque sí, ese fue un partido bonito. Aunque para nosotros sí era claro. El equipo mayor. Claro. Viene Matarrita, la marca de Ugray. La rechaza lateral nacional. Pelota medio campo. Tiene Cosmar, medio Varga. De nuevo Matarrita. Celso hacia atrás. Italia que no estará en el Mundial, ayer quedó eliminada. La seguidilla, don Mario, la más grande, ¿verdad? Desde Apocalipsis, dicen en Italia. Desde 58 no le pasaba eso. Sí, señor. Se quedó en el repechaje con Suecia. Suecia que estaría en el mismo bombo de Costa Rica, el 3 para el sorteo. O sea, no nos tocaría Suecia de rival. Correcto. Sorteo que será el 1 de diciembre. Ese es el dato, Colby. Aunque ya a Suecia le hemos ganado, así que era parte de lo que se va definiendo con el tema de los que llegan y no llegan. Así que Suecia y Costa Rica estarán en el mismo bombo. Dentro de ese dato, Colby, le agrego una curiosidad. El último mundial al que Italia no asistió fue el de Suecia 1958. Es cierto, ¿no? Y vuelve a ausentarse por muchos años después. Por culpa de Suecia. Así es. Esas curiosidades y coincidencias que tiene la vida. Bueno, Daniel, poco participativo, Eduardo, hasta ahora. Sí, don Mario, yo siento que no ha logrado realmente tener seguridad en su juego. Ha estado rotando en la izquierda y en la derecha. Tiene a Matarrita atrás, de momento la comunicación no es muy buena, ni tampoco cuando él le llega el balón. Es que necesitas un medio campo más, ¿cómo se dice? Más lanzador, ¿no? Sentir más el juego, ¿eh? Sí. Tener más participación con la pelota. Jugando la Hungría, Janos Szabo, a zona baja, Tamás Kadar, de nuevo para Szabo, buscando la ofensiva, aquí el contacto de Daniel Nagy, que va lejano, buscando a Nikolic, el rechazo de Kenner Gutiérrez. Saque de manos para Hungría. De nuevo lo buscan a Szabo, se metió lateral al ataque, atención, peligro, el centro fácil, a manos de Lo Moreira. El que sí se ha visto bien es Moreira, le llega la pelota, tiene buen juego, está concentrado, metido.
con una participación eficiente en el momento del guardameta. Viene Kenner en la salida de Costa Rica. Cristian Gamboa. Caselso en corto, Rodney Wallace. Devolviéndola para Gamboa. Pero es que Rodney Wallace estuvo aquel grupo, el que iba camino a Brasil 2014, pero meses antes fue el primero que se lesionó. Después ya cerca del Mundial se lesionó Álvaro Saborío y estando en Brasil se lesionó Heiner Mora. Pero Rodney Wallace fue el primero descartado por lesión y ahora luchando por un cupo para Rusia 2018. Johan Vanegas ataca la serie, la pelota para Rodney Wallace, metido por un costado, la da hacia atrás, le queda Osvaldo Rodríguez, Rodney Wallace, taconazo, Osvaldo al área, en la barrida, intentó ganarla, desvió el córner, tiro de esquina. Buena la acción, ¿verdad? Porque ahí sorprende con el cambio de ritmo, la asistencia de Osvaldo Rodríguez se le termina quedando largo y va a ser aquí el pase para extender la saga y ya luego el zaguero que lo envía en la repetición, McDonald's, al saque de esquina. Ahí está la repetición, McDonald's. Qué buen servicio de Rodney Wallace. En el córner, tiro de esquina. A cobrar Celso. Está el árbitro. Llama la atención Alexander Harkan, el austriaco. A Daniel Colindres y a Tamás Kadar. Ahora sí se viene el tiro de esquina Movistar. El centro, la pelota que pasa, la busca Rodney Wallace, de Dios. De Daniel Nagui. Saque de manos para la selección de Costa Rica. Ellos tienen de quien hablábamos, Rodney Wallace. Qué raro hace eso cobrando ese saque de esquina, porque uno pensaría que si es por lanzamiento podría haber sido el Pato Rodríguez y aprovechar la estatura de Celso llegando al área. Precisamente aquí está Osvaldo Rodríguez jugándola para Colindres. Bala individual, Colindres busca línea final, levanta el centro, un rechazo a boca de arco. Busca la salida a Hungría. Cae Adam Nagy a infracción. Y el tiro libre ante esta falta de la Universidad Hispanoamericana de Oscar Duarte. Ahí está la acción, el contacto para Nagy. Y la salida de Hungría. Buscaba Tomás Priskin. Recupera Costa Rica, Duarte. A zona baja, Giancarlo González, el Pipo. 30 minutos. El tiempo va Credomatic. En esta etapa inicial, en el Groupama Arena, en Budapest. La barrida de Priskin. Sabe bien. Oscar Duarte logró el servicio. Viene con la salida. Toca para Venegas, el desvío desde atrás de Tamás Kadar. Capitán, aquí tienen el escenario por fuera. Qué linda instalación. Qué bonito estadio. Lindo estadio este. Groupama Arena en Budapest. Con ese trabajo, Cristian, que le hacen como material reflectivo en la parte exterior, que les permite iluminarlo. Atención, otro desvío al córner, se viene tiro de esquina para la Sele. El cobro anterior no estuvo nada bueno, ¿verdad? Hay que ver aquí cómo logra. Ahí va Colindres, que es otro también bueno para lanzar. Hay que ver a quién le corresponde. Y seguimos en lo mismo. Era Celso Borges. En el cobro, lo hacen corto, mata Rita al centro, desvía en el área, le pega mal Kenner. Se la encontró de zurda, pero la pega mal a un costado del arco, escapándose a la ocasión de Costa Rica. No está Bolaños cuando se viene el saque de puerta Telecable Empresarial. No está Bolaños, que es el lanzador, es el que regularmente hace los tiros de esquina, como el dueño de la pelota en táctica fija. Y se pierden, comparto con Everardo, aunque con Kenner, con Duarte, con Pipo. Hay bastantes hombres, el mismo Osvaldo, hay bastantes hombres ahí para cabecear. No hay duda que Celso está comprobado que tiene un muy buen timing y un buen recurso para hacer daño con su cabeza. Para mí es un desperdicio porque eso le puede tocar al Pato o a Colindres, que lancen los saques de esquina y meter a Celso en el aire. Se viene ahora Hungría, el disparo por arriba, intentando la de zurda Daniel Nagy.
encima del arco de Leo Moreira. El partido muy parejo a nombre de KFC, en lo que hemos registrado casi en 32 minutos de 0-0. En Hungría, a Costa Rica le cuesta desprenderse de la zona de marcación, la presión que ejerce Hungría. Y en el tratamiento de la pelota, el equipo húngaro ha tenido al número 10, a Ugray, como su mejor figura. Aunque Costa Rica está mejorando, hay algunos movimientos que vale la pena resaltar desde el fondo. Y es Duarte trasladando la pelota, que da buena claridad, pase entre líneas de los zagueros del fondo, el más sensible para lanzar la pelota. Arriba de Matarrita para dejar el balón por fuera. Van a cobrar el cuadro húngaro. Por ahora en blanco, 0-0. Cristian, desde México 86 no va a Hungría a los mundiales. 32 años de ausencia. Viene Celso. Matarrita, 22 gira, deja atrás a Ucray. Y la pega largo buscando a la Yoja Venegas. Cabezazo de Kadar. Recupera Hungría. De nuevo PC. Acercándose a la media cancha. Ugray la deja en el taconazo, mostrando una vez más su calidad individual. Viene el cambio hacia atrás. Otro desvío de tacón. Se vino Hungría, la pelota hacia atrás. Traba Osvaldo Rodríguez. Rechaza el Pipo. Josef Parken. Devuelve, tapa Oscar Duarte. Peleando la colindra, la pelota suelta. Kadar que la pega de sur. Y aquí está la información. La vivienda, Irlanda del Norte, ha logrado colocarse al frente en Dinamarca. Recuerden que este es repechaje europeo. Había quedado 0-0 en Copenhague. 0-0 quedó en Copenhague. Ahora sí que Irlanda ha tomado esta ventaja 1-0 con gol de Shane Duffy. Así que Irlanda está dando el paso al frente en su posibilidad de ser el equipo número 30. En estar en Rusia 2018. Quedan dos plazas de repechaje, justamente el de Sudamérica, donde está Perú, ante Nueva Zelanda, y Honduras, que juega esta noche en Australia. En realidad juega en la mañana madrugada. A las 3 de la mañana. Mañana a las 3 de la mañana, tenés razón. 3 de la mañana, y el partido de Perú será contra Nueva Zelanda, será mañana por la noche. Un rechazo de Gamboa. Pegándola lejos por un costado, Cristian Gamboa. 35 minutos de la etapa inicial. Las dos fechas FIFA. Viene el 1 de diciembre, sorteo, y después hasta marzo. Cuando hay una falta, tiro libre la Curazao y tarjeta amarilla. La primera del juego. Ahora el capitán. Celso Borges. Eso que decía Berardo es muy interesante. Hungría no está en los mundiales desde el 86. Y ojo el protagonismo que tenía. Antes de eso había participado en 9 Copas del Mundo. 32 juegos, 15 victorias, 3 empates, 14 derrotas, 87 goles a favor, 57 en contra. Hungría era. En México se dio lujo de meterle a El Salvador. No, fue en España. En España. En España, sí, 10-1, sí. Y el gol del Salvador lo hizo un jugador que actuó en el Cartagena, Luis Baltasar Ramírez, Pérez Zapata. Pérez Zapata. Ahí viene el tiro libre, la Curazao para Hungría. Se lo disputaron Saprissa cartaginés y lo ganó el cartaginés en esa época, se lo trajo. Ahí está Roland Gray. De derecha, le dio gol de Hungría, pero ahí fuera de juego. Aquí están celebrando los húngaros. El desvío de Nemanja Nikolić. Celebrando el gol Hungría. En 36 minutos anota, mete el primero. Hungría 1, Costa Rica 0, Berardo. Para observarlo, Cristian, en la repetición, McDonald's. Daba la impresión que el árbitro lo anulaba, sí, señalaba al área. Aquí está la acción. Nemanja Nikolić. Hay un jugador, vamos a ver si es así con Kenneth Gutiérrez. Sí, Kenneth Gutiérrez, que es el que termina haciendo el movimiento, y el jugador del MLS, el Chicago Fire, en ese tiro libre termina desviando una barrera de Costa Rica y un movimiento que no termina bien posesionado. Y Hungría, en un partido muy parejo, lo estábamos diciendo, aparece el gol. El anotador del gol, Nemanja Nikolić, 29 años de edad. 1,80 m de estatura, ahí lo tienen ustedes, juega para el Chicago Fire de la MLS. Hungría 1,
Costa Rica 0. Llega un momento donde Costa Rica, sin ser abundante, sin ser tremendamente dominador, pues tenía más control de la pelota, se acercaba, estaba en el lidero del área de su rival, pero bueno, aparece el gol del goleador del Chicago Fire. Nicolín Dresa, el servicio al área, le queda fácil a Dennis Dibus, el arquero húngaro. La salida de Janos Sabo. Kadar. Llegando a la Sabo por arriba, espera el Pipo. Rechazo de cabeza, viene desde atrás el autor del gol, Nikolic. Nemanja Nikolic, entre dos, busca el área, el Pipo mete el cuerpo, recupera la pelota. Rechaza de zurda, Giancarlo del Pipo González. Levanta Matarrita, Colindres. Anda en el medio, el relevo de Celso Borges. Celso con Duarte. Ya la distancia que hay entre Celso y Osvaldo, que son los dos tocadores de la media cancha. Porque Wallace, Colindres y Venegas son lanzados. Atención, Colindres al área. Tocaba la pelota, viene Calar contra él. Recupera y juega para Sabo. Al medio. El Pipo por el balón. Anticipaba Nagui. Infracción contra Osvaldo. El Pato Rodríguez. Lo que quiero decir es que ellos dos tienen pocos socios para tocar la pelota, porque igual las hay que, cuando vimos el tiro libre Curazao, Wallace es más un futbolista que le gusta que lo lancen por su velocidad. Colindres ni qué decir, y Venegas pues también. Peligro, se viene Hungría. Adam Nagy, Olaria no puede tomarla. Tomás Priskin se le va debajo del zapato, este número 19. Tomás Priskin. Aquí de nuevo la acción, como arrancaron metiéndose por esa banda derecha. Y el servicio, si no quedaba frente a Moreira, Priskin. Está el lamento del atacante número 19 de Hungría. Kenner Gutiérrez para la Sele. La salida con Gamboa. Viene Cristian. El rechazo de cabeza, Venegas la baja, la tiene Rodríguez, la juega para Celso. Y viene con Rod de Iguala. Duarte desde atrás. Jugándola una vez más para Celso Borges. Kenner Gutiérrez. Olindres Kenner. El contacto otra vez para Cristian Gamboa. 40 minutos, marcador Taco Bell. Hungría 1, Costa Rica 0. Y se viene la serie de ataque. Aquí está Matarrita. Ronald para el centro. Aloga al área. Ha pasado el servicio. Le intentaba llegar por arriba Cristian Gamboa. Adam Nagy. Levanta para Daniel Nagy. La cruza al medio. Llega Varga. Peligro. Se viene Hungría. Nikolic. Servicio en corto. El disparo. Fuera. Perdonando Rolando Gray. Contragolpe que por poco y terminaba en el segundo. Donde Costa Rica padece ahora cuando viene ese regreso de Hungría, sin ser extremadamente rápido, el equipo húngaro luce muy desarmado el cuadro nacional a nombre de KFC en este.
en lo que será la última acción de este partido.